Bueno, sobre todo contento, muy contento, ¿no? Porque el equipo está trabajando mucho y bien, ¿no? Yo creo que con mucha intensidad, concentración, con ganas de hacer las cosas bien. Veo un equipo muy concienciado, además lo veo bien, o sea, no lo veo preocupado, o sea, preocupado por el partido, queriendo prepararse bien, pero no con una presión añadida, porque saben que están trabajando bien, yo creo que las cosas van a salir bien. Y bueno, hemos ido metiendo cositas, sobre todo creo mejorando un poco el tema defensivo, intentando que sean más consistentes, por lo menos intentar que el partido sea más consistentes en el tema defensivo. Y algunos detalles del aspecto ofensivo para intentar un poquito correr un poquito más y un poquito dar un poquito más de libertad al jugador en la toma de decisiones. Yo ya he aprendido hace mucho tiempo que lo importante de los jugadores es que jueguen. Está claro que me encantaría que entraran y que pudieran hacer las cosas, pero son dos jugadores con mucha experiencia y mucho talento, dos cosas juntas. Con lo cual, a mí no me preocupa que al final podamos entrar a última hora con ellos o si quieren entrar y poder jugar el partido. Y además es una situación que no vamos a saber hasta el final. Vamos a intentar recuperarlos, pero yo creo que son dos jugadores. Como todo el mundo tiene claro que son fundamentales para el equipo. Nosotros tenemos los que tenemos. Yo creo que hay que pensar en nuestro equipo, en Tendiconta, en Vázquez Zaragoza, y nosotros intentar hacer bien nuestro trabajo, intentar un poquito las armas que tiene Obrador, intentar limitárselas. Y como tú dices, las bajas para ellos o para nosotros, está claro que influyen. Yo prefiero tener a todos los jugadores, seguro que Moncho también, y yo prefiero que él tenga lo menos posible, y yo prefiero a los menos, eso es lógico. Pero yo creo que al final, llegado el sábado, los jugadores que estén al 100% y a cubrir el espacio que hayan dejado el resto, no hay otra. Creo que es un partido que para ganarlo hay que ganarlo varias veces. Me da mal la sensación. Yo conozco muy bien a Moncho, conozco bien el juego que hace. Va a ser un partido físico. Si son físicamente un equipo, aunque estén ahí luchando por puestos de descenso, es un equipo muy bueno físicamente, un equipo muy difícil. Como tú dices muy bien, se agarran los partidos. Es de los que si consigues ganarle una vez, tienes que ganarle dos y tres para poder ganar el partido. Y salvo el último partido, que yo creo que es una excepción. Ellos han competido muy bien los partidos desde hace 3 jornadas. Perdieron de uno en el último segundo en Vitoria, ¿no? Y el otro día ganaron después de 2 prórrogas. O sea, siempre van a estar ahí en el partido con opción de ganar. Y yo sé que ellos además defensivamente son un equipo sólido. Y si eres sólido defensivamente, siempre tienes opciones de ganar. Está claro que te estás jugando dos partidos en uno. O sea, porque cuando juegas con un rival directo por una clasificación, es un partido con valor doble, ¿no? O sea, como tú dices. El que se lleve el básquet a Verás ha ganado otro más en casa de empate. Está claro que es difícil porque la diferencia es muy grande. Yo creo que nuestro objetivo primero es ganar el partido, que es lo que vamos. Y luego las circunstancias del partido nos dirán. O sea, eso está claro que en mi mente está, por supuesto, los 17 puntos de diferencia. Pero bueno, vamos a ir primero por el partido, que yo creo que es difícil. Es difícil, muy difícil ganar a Obradoiro por esa diferencia. Porque salvo el último partido, como bien decía, es un equipo que se agarra a los partidos y siempre los compite. Pero si se diera la circunstancia. Si sí, le pasa por ello, por supuesto, es lo que queremos. Lo veo súper involucrado, estoy encantado. Lo veo con actitud. O sea, es verdad que a veces hace tiros fuera de. O sea, de un poco. No, porque él es un jugador con talento. Lo único, pues yo he hablado con él, por supuesto, que él tiene mi libertad para hacer buenos tiros cuando quiera. Ahora tenemos que diferenciar cuáles son los buenos de los malos. No, es verdad. Porque él es muy buen jugador. Y aparte está haciendo un esfuerzo en los entrenamientos defensivos brutal. Yo tengo una actitud muy positiva. Estoy muy contento con el Estéis, pero ver otra vez al Yellowback, que hemos visto en un largo de la temporada, que casi para mí era MVP de un equipo de Euroliga, como estaba jugando, ¿no? Entonces yo creo que él sí que para mí me ha gustado muchísimo como ha hecho esta semana de entrenamiento. Yo creo que va a hacer un gran partido el sábado.